Bien, buenos días chicos, con todos vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bien, hoy día, no sé si ayer escucharon, hoy día salió la noticia de que estaba, ¿me pueden bajar, apagar el micrófono por favor? Si no, no voy a poder continuar. Bien, bien, bien chicos, recuerdan que habíamos, había una noticia donde estaban pidiendo a los, a las personas saber, querían saber y estaban haciendo una encuesta sobre si estaban a favor o no que siga la cuarentena, ¿no? Esa cuarentena de la cual nosotros estamos viviendo. Algunos respondían sí, otros no, y otros no opinaban. Bien, chicos, cuando ustedes hacen una encuesta, eso es estadística. Bien, entonces esa pregunta, entonces luego sacan conclusiones, lo elaboran todo el cuadro, no hacen conteo, ¿no? A ver, ¿cuántos dijeron sí? ¿Cuántos dijeron no? ¿Y cuántos no opinaron? ¿No? Entonces, eso es un proceso estadístico. ¿Bien? O si no, una pregunta. A ver, chicos, ahora que estamos en lo que es medio ambiente, a ver, alimentos. ¿Qué alimento me previene para no contraer la enfermedad del coronavirus o COVID-19. Entonces, algunos me van a responder quión, otros cebolla, otros me van a responder limón, ¿no es cierto? Y así me pueden ir respondiendo diferentes tipos de alimentos que no, han visto que nos pueden ayudar a contrarrestar el coronavirus. Entonces, a ver, usted, señor, ¿qué alimento de estos toma para contrarrestar el coronavirus? Quión, limón, cebolla, ¿no? Y por ahí puede haber otros alimentos. Otros dicen ninguno, ninguno. Bien, bien chicos, toda esa información la vamos a llevar luego ¿a dónde? Eso nos preguntamos. ¿Dónde llevamos toda esa información que hemos recogido? Esos datos que hemos recogido. Bien chicos, el tema de hoy día se llama tabla de distribución de frecuencias. Tabla de distribución de frecuencias. Hoy día vamos a ver qué cosa es distribuir frecuencias. ¿Ya? Entonces, esta tablita donde yo voy a hacer luego de la encuesta, tengo que llevar toda esa información a una tabla. ¿Bien? Que me va a permitir luego tomar algún tipo de decisión. Bien, veamos. ¿Qué cosa es esa tabla? Una tabla de distribución de frecuencias es una tabla que muestra la organización. Escuchen bien. Esta tabla me permite organizar los datos de las frecuencias. ¿Bien? Entonces, esa tabla me va a servir para organizar datos. Bien, chicos, vamos a organizar datos. Todo eso lo que yo recogí en la encuesta, ¿no? A ver, ¿cuántos respondieron, Kion? 20. ¿Cuántos respondieron? A ver, vamos a hacerlo rápidamente. A ver, chicos, observen. A ver, Kion, cebolla, limón. Por ahí me olvido otro. A ver, aparte de Kion, cebolla, limón. Eso lo copias en el cuaderno. No, atiendan, yo se lo voy a enviar el video, ¿ya? Por favor, atiendan. A ver. ¿Profesor? Sí, dime. ¿Esos los escribimos en el cuaderno? Yo le voy a enviar el video. Atiendan. ¿Ya? Ok, profesor. Ya, listo. Entonces, acá pongo otros. Bien, chicos. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando yo recogí la encuesta, digamos que esto era mi encuesta, y estaba marcando. Cuando yo marco, yo voy a ver cuántos respondieron Kion. Voy a marcar con palotes. Y los palotes se van a contar cada 5. Por ejemplo, acá Kion respondieron 6. Cebolla respondieron 4. Limón respondieron 5, 6, 7, 8. ¿Bien? Y otros respondieron 2. Digamos que es una encuesta así rápida. A ver, entonces, cuando ustedes organizan esa información en esta tabla de frecuencias,
Acá dice frecuencia. ¿Qué cosa es la frecuencia? La frecuencia, hijos, es el número de veces que se repite este dato. Por ejemplo, ¿cuántas veces dijeron guión? Cuento, 5 más 1, 6. ¿Cuántas veces dijeron cebolla? 4. ¿Cuántas veces dijeron limón? 8. ¿Cuántas veces respondieron otros? 2. Entonces, luego de que yo he hecho eso, yo puedo saber a cuántas personas entrevisté. Y en este total me va a salir a cuántas personas entrevisté. A ver, sumemos. 6 más 4, 10. Más 8, 18. Más 2, 20. Y este será el total de personas que entrevisté. Entonces, ¿para qué me sirve una tabla? Para organizar datos. ¿Bien? ¿Bien, chicos? ¿Escucharon? Una tabla de frecuencias. Luego, aparte de la tabla, también va a haber gráficos. Pero eso será para la siguiente clase, los gráficos. Por ahora, estamos abriendo esta tabla que me permite organizar datos. Bien, de tal manera que al final, ¿qué cosa es una frecuencia? Una frecuencia es el número de veces que se repite el dato. Por eso que se llama frecuencia. ¿No han escuchado en comunicación la palabra frecuente? Oye, ¿con qué frecuencia tú vas al cine? ¿Con qué frecuencia tú lees un libro? Me está diciendo las veces que lee un libro. Entonces, las veces que se repite el dato. ¿Se acuerdan cuando hicimos población muestra variable? Justamente la variable acá es el alimento. Guión, cebolla, limón, que estoy tomando sus datos. Bien, chicos. Esto de acá, voy a colocarle ahorita para reforzar lo que se le ha dicho, una pantallita donde le voy a explicar también de otra manera. Bien. A ver, chicos, todos vamos a ver. Elaboración de una tabla de distribución de frecuencias. Bien. Vayamos al siguiente. En esta presentación dice, bien, en esta presentación, el alumno aprenderá de una forma práctica el procedimiento para elaborar una tabla de frecuencias con los elementos básicos para la concentración de datos estadísticos. Los datos, ¿no? Lo que le decía yo, lo que yo recojo, la información. A su vez aprenderá conceptos, definiciones o palabras empleadas comúnmente en estadística. Bien, sigamos. Empecemos por recordar, ¿qué cosa era la estadística? ¿Recuerdan la primera clase que tuvimos en el bimestre pasado? Es una rama de las matemáticas que nos permite tomar datos de la realidad, los recolecta, ¿no? Cuando yo hago la encuesta estoy recolectando, ¿no? Cuando hago la encuesta estoy recolectando. Los organiza, lo que voy a hacer en la tabla es organizar. ¿Ya, chicos? Lo que hago en la tabla es organizar esos datos. No, los interpreto y utilizo para la toma de decisiones, porque algo me debe estar indicando, ¿no es cierto? Voy a tomar una decisión, miren este dibujito, para saber qué puedo hacer para vender de repente o para que mi producto sea mejor. Bien, continuemos. Ah, sí, para la palabra. ¿Qué cosa era población y qué cosa era muestra? ¿Recuerdan? Población es el conjunto de personas, objetos, animales sobre los cuales se estudia una determinada característica o variable. Bien, eso era la población, todo este círculo, ¿no? Todo era la población. ¿Y qué cosa era una muestra? Una parte de la población. Esta parte que está de verde sería la muestra, una parte. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Bien, sigamos. Ahora sí, ¿qué es una tabla de distribución de frecuencias? Es el lugar en donde se concentran los datos, ahí está, los datos recolectados y organizados que nos permite realizar, profesor, los datos organizados que nos permite analizar con mayor facilidad un grupo de datos. Ahí está un ejemplo, datos, frecuencias, y vamos a ver en la siguiente, ay, perdón, un ratito. Profesor. Sí, dime.
Están que raye en la pantalla y aparece una señora. Sí, estoy viendo. Yo luego voy a hablar. Apaguen el micrófono. Luego voy a hablar. Bien, voy a hablar. Ejemplo de una tabla de frecuencias. Miren, chicos. Se le preguntó a un grupo de niños de cuarto grado el número de libros que se lee mensualmente, siendo el resultado el siguiente. ¿Cuántos? Cuando yo hice la encuesta, algunos niños me respondieron que no leen libros. ¿Cuántos son? Acá está. Esta era la pregunta. ¿Cuántos libros lee mensualmente? Y dos respondieron que no leen ningún libro. Luego, ¿cuántos leen un libro? Cinco respondieron que leen un libro mensualmente. Después, ¿cuántos leen dos libros mensualmente? Siete respondieron los que leen dos libros mensualmente. Luego, ¿cuántos leen libros? Tres libros. Cuatro respondieron que leen tres libros mensualmente. Y luego, ¿cuántos leen cuatro libros? Y respondieron dos que leen cuatro. Bien, entonces, acá están los datos y acá está la cantidad que respondieron, ¿no? Por ese dato. La frecuencia se refiere a la cantidad de datos, ¿no? Que la cantidad de personas que respondieron por ese dato. Total, 20 personas respondieron, 20 alumnos de cuarto grado respondieron. Bien, chicos. Conclusión. Las tablas de frecuencia son herramientas muy útiles en la vida cotidiana, puesto que nos ayudan a las personas que las utiliza a darse cuenta de la situación que guarda un país, negocio o empresa. Bien, chicos, ya saben entonces para qué nos sirve una tabla, qué cosa es la frecuencia y para qué nos sirve una tabla. Bien, chicos, vamos a salir un momento y todos van a ir a su libro. Bien, todos van a ir a su libro. Bien, su libro de actividades, página 56. A ver, se lo voy a mostrar yo también lo tengo. Página 56. Profe, es este de acá, ¿verdad? Página 56, ahí lo están mirando. Todos a la página 56 de su libro. Ah, matemáticas. Ahí está, ¿ya? La clase de matemáticas. Claro. Página 56, miren, chicos. Miren, ahí dice... No, más atrás. No, ahí está la primera pregunta, ¿no? De la página 56. Más atrás. Ahí me dan... Se ha hecho una encuesta, dice, por la preferencia de los jugos a un grupo de estudiantes del Colegio Mariano Melgar, con los siguientes resultados. Y ahí está. Una persona respondió mango, otra persona respondió naranja, otra persona respondió papaya, otro pera, y así sucesivamente. Bien, chicos, ahora ustedes me van a ayudar a responder esto. Van a mirar acá y me van a contar cuántos respondieron naranja. A ver, ayúdenme. ¿Cuántos respondieron naranja? Para colocar. Uno, dos, tres. A ver, quisiera saber cuántos respondieron naranja para colocar yo acá. Siete. ¿Cuántos? Naranja respondieron siete. Muy bien, siete. Muy bien. Siete. Siete, profesor, ya. Sí. Ahora, papaya, ¿cuántos respondieron? Siete, profesor. Un ratito. Papaya, ¿cuántos respondieron? Seis. A ver, cuenten. Cuenten. A ver, ¿alguien ya tiene la respuesta? Seis, profesor, seis. Seis de papaya, seis de papaya. Ya, seis de papaya, ya. Apaguen el micrófono. Sería seis de papaya. Muy bien. Ahora de mango. A ver, mango, chicos, ¿alguien tiene ya la respuesta? ¿Cuántos mangos hay? Ocho de mango, profesor, ocho de mango, ocho de mango. A ver, cuenten bien, a ver, mangos. Nueve. Nueve, nueve, nueve. Ah, sí, faltó uno. Nueve.
Vayan copiando todo la respuesta, chicos. Profesor, ahí apaga el micrófono. Ahora fresa. ¿Cuántos respondieron fresa? 4. Fresa, no. A ver, cuenten. 5. Por Dios. Cuenten bien fresa. Sí, 5. 5. 5, profesor. Bien, apague el micrófono, apague el micrófono. 5. Pongan 5 todos. Bien, listo. Ahora, ¿cuántos respondieron? ¿Cuántos respondieron? A ver, chicos, si me ayudan, ¿cuántos respondieron? Espera. Profesor, ¿el conteo no se hace con palito? 7. Apague el micrófono. Ahora sí, apague el Siete, profesor. Ya, apague el micrófono. Si no, le bajo puntos. Apágueme ya. Bien. Listo. Bien, ahora vamos a bajar un poco. Ay, perdón, se bajó todo. A ver, un ratito, ¿ya? Un ratito. A ver, ¿cuánto era lúcuma? Ahorita lo subo eso. ¿Cuánto era lúcuma? 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4, ¿ya? 4. Lúcuma era 4. Lo vamos a poner acá por mientras. A ver, un ratito. A ver, ustedes acá en la frecuencia debieron poner. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Acá debieron poner 7, ¿no, chicos? 7 en el primero. Bien, donde dice conteo, chicos, donde dice conteo. A ver, un ratito, donde dice conteo, debieron poner los palotes. Profesor, ver, conteo se tiene que poner palitos. Sí, donde dice conteo, ahí debieron poner los palotes. ¿Bien? Hay que ponerle palitos. Ya, los palotes. Ahí donde dice conteo, debieron colocar los palotes. ¿Bien, chicos? Y cada 5 se le pone una raya pintada. Profesor, yo sí lo hice. ¿Ya? A ver, chicos, un momentito para mostrarles. ¿Ya? Así, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada 5, chicos, ustedes le debían poner cada 5 palotes. Bien, ahí está. Ahí está, chicos. Coloco. Ahí está, listo. Así debieron hacer. Bien. Acá, en papaya, ¿cuántos eran, chicos? Eran 6, ¿no? En papaya era 6. Ahí está. Papaya era 6, ya ustedes ponen los palotes, chicos. Van poniendo los palotes mientras que van buscando. En pera, ¿cuántos era pera? 7. No, pera. 7. Era... Perdón, mango. Mango. Mango, ¿cuánto era? 9. 9, profesor. 9. Ya. Mango. Era 9. Ahí lo ponemos. Listo, 9. Fresa, ¿cuántos era fresa? 5, profesor. 5. Todos ya deben tener lleno su... A ver. 5. Apaguen su micrófono. No quiero que ahorita nadie... Completen nomás. ¿Cuántos eran pera? Pera era 7. Uh-huh. Pera era 7. Bien, 7. Ya vamos ahí, podemos ir sumando. Y lúcuma era, ¿cuánto era lúcuma? 4. 4, profesor. Ya, listo. Profesor, ahí, sale sumen 38. El total. Y ahí donde dice total. Profesor, ¿cuánto es el total? 38. Ya. 38. Pongan ahí todos 38. 38. Todos pongan 38. Ya, todos pongan 38 entonces. En el total, todos pongan 38. ¿Listo? Todos pongan 38, chicos. Ahora sí, vamos a responder.
porque hay unas preguntas ahí al costado. A ver, voy a preguntar. ¿Ya? A ver, voy a preguntar. A ver, ¿qué hará Casareto? ¿Cuál es el jugo de mayor preferencia? ¿Qué hará Casareto? ¿Cuál es el jugo de mayor preferencia? Mango. Silencio, he dicho ¿qué hará Casareto? ¿Cuál es el jugo de mayor preferencia? ¿Nesta qué hará? Naranja. A ver. ¿Cuánto? Mango. Mango, muy bien. Entonces ustedes van a colocar acá mango. Mango. ¿Listo, chicos? Eso es lo que van a hacer. Bien, muy bien, Kiara. Siguiente pregunta. Alexander Guamán, ¿cuáles son los jugos de menor preferencia? ¿Cuáles son los jugos de menor preferencia? Dime dos nomás, dime dos. A ver, Alexander Guamán, ¿cuáles son los jugos de menor preferencia? ¿Está Alexander? A ver, ¿quién me está jugando con la cámara? Con lo... A ver, Miguel Sega, ¿cuáles son los jugos de menor preferencia? Miguel Sega. El de... Dos nomás, dime. Lúcuma y el de fresa. Ya, muy bien. Entonces ustedes ponen lúcuma y fresa. ¿Bien? Bien, continuemos. ¿Cuántos niños más prefieren? Esta pregunta está buena. ¿Cuántos niños más prefieren el jugo de mango que el de pera? Marvin Yapuchura, ¿cuántos niños más prefieren? Marvin, ¿cuántos niños más prefieren el jugo de mango que el de pera? Mango que el de pera. Marvin. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más prefieren el jugo de mango que el de pera? Dos. Dos, muy bien. ¿Qué se hace? Estoy comparando. Cuando me dice cuántos niños más prefieren. Muy bien, Marvin. ¿Cuántos niños más prefieren el jugo de mango que el de pera? Tengo que comparar. Mango hay 9 y pera son 7. Entonces yo resto 9 menos 7 y la respuesta es, pongo 9 menos 7 y la respuesta va a ser igual a 2. Bien, chicos, continuemos. Y la última pregunta, ¿cuántos estudiantes fueron encuestados? Ya lo tienen acá. ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? 38, profesor. 38, por favor, esperen que yo pregunte. Coloquen ahí todos 38. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Ya, listo. Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la página 57. Ahí tienen la página 57. A ver, vamos a continuar con la página 57. Todos mirando. La página 57. Profe. Aló. 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 ¿Quién habla? Aló. Aló, ¿quién habla? Buenos días. Sí. Buenos días. Sí, estoy en clase. Sí, dígame. Lucianita está queriendo entrar. Ah, ya, ya. Esperando que la ya, ya. Nada más. Ya, 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 ya. Gracias, ya, ya, ya. Ya, ya la marqué. Gracias. Ya, no se preocupe. Porque voy a hacer una llamada al hospital. Ya. Voy a hacer una llamada. A ver, todos a la página. Límpialo. El hospital voy a llamar. Todos a la página. Se pasó. Todos a la página 57. Un minuto. Bien. Límpialo nomás.
No, ¿cómo? No, límpialo, sácale la clave para poder llamar al hospital. Página 57, chicos. Todos vamos a responder. A ver, ¿cuántas de estas mariposas hay? ¿Alguien ya hizo el conteo? Tres. Ya, todos colocan tres. A ver, todos, ya ustedes ponen los palotes, chicos. Y lo que me interesa ahorita es llenar donde dice la frecuencia, que es el número de veces que se repite ese dato. ¿Ya? A ver, vamos a llenar. Vamos a llenar. ¿Listo? Vamos a colocar tres. Muy bien. ¿Cuántas de las siguientes mariposas hay? ¿Alguien ya lo contó? 12. Coloquen 12. Todos. Coloquen 12. Coloquen 12. Muy bien, chicos. Excelente. Ya. Bien, ¿cuánto de la siguiente mariposa han contado? Siete, muy bien. Coloquen siete. Coloquen siete. Siete. Muy bien. Ahora, ¿cuánto de la siguiente mariposa? Seis. Muy bien. Pongan seis. Seis. Muy bien. Y de la última mariposa. Dos, profesor. Muy bien. Coloquen dos todos. En total te sale 30, profesor. Un ratito. Si sumamos todo, nos va a salir, ¿cuánto? 30. 30. En total, ya. Apague el micrófono. 30. Ahora sí, voy a preguntar. Misael Chapa, ¿qué mariposa coleccionó en mayor cantidad? A, acá hay que dibujarla, ¿no? No sale el nombre. En todo caso, es la segunda, ¿no? La segunda. Bien, vamos a ponerle así, la segunda. El segundo dato, ¿no? La segunda mariposa. A ver. Camila Quiroz, ¿qué mariposa coleccionó en menor cantidad? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta? La quinta, profesor. Ya, estoy preguntando a una persona, ¿no? Estoy preguntando a una persona, los demás calladitos. No puedes poner ahí la última. La última pregunta voy a preguntar a Pedro Sagástegui. ¿Cuántas mariposas tiene Fernando en su colección? 30, muy bien, Pedrito. Muy bien, colocamos 30 y listo, ya tendríamos lleno. Recuerden, chicos, que acá hay que poner los palotes. Ya, donde dice conteo, yo voy contando. Miren, chicos, yo les aconsejo una cosa. Busco la mariposa y acá lo voy marcando. A ver, le voy a enseñar. A ver. Entonces, por ejemplo, la primera mariposa yo puedo ir marcando. Le pongo una X. ¿Ya? Así voy buscando y le voy poniendo el palote acá. ¿Ya? Voy poniendo el palote. Una, dos. ¿Dónde está la otra? Así voy haciendo. ¿Ya, chicos? Para que no... profesor. Hay un alumno, lo voy a identificar, que está queriendo malograr la pantalla. ¿Qué pasa, niños? Por favor. Así van a hacer, ¿ya? Para que luego no vuelvan a hacer nuevamente el conteo. Entonces van marcando y van poniendo el palote. De tal manera que al final les sea más fácil completar. Bien, vayamos a la última pregunta. A ver, rapidito, porque vayamos a la última pregunta. Bien, chicos, vamos a borrar todo.
Vayamos a la última pregunta. Bien, ahí está. En la última pregunta, chicos, vamos a elaborar la tabla. ¿Ya? Lo que hemos visto acá arriba, vamos a elaborar una tabla. ¿Ya? Vamos a elaborar una tabla de tal manera que... Vamos a elaborar la tabla, chicos, rápidamente. Vayan dibujando una tabla como la que hemos visto arriba. Bien, vayan dibujando una tabla como la que hemos visto arriba. Todos vayan dibujando una tabla como la que hemos visto arriba. ¿Listo, chicos? Vamos dibujando una tabla como la que hemos visto arriba. Bien. Bien, chicos. Todos con su libro. Bien. ¿Qué cosa es leche asada, flan, gelatina, suspiro niño? Eso de ahí. Postres. Postres. Vamos a poner acá. Postres. Postres. ¿Ya? Postres. Luego, acá, ¿qué cosa poníamos, chicos? ¿Qué se ponía acá? Con teo. ¿Listo? Los palotes. Y acá, ¿qué se ponía? Frecuencia. Ya todos vayan poniendo así. Listo. Acá vamos a poner el primer postre. Leche asada. Leche asada. En el otro vamos a colocar flan. Ya, todos con su tabla. En el otro vamos a colocar gelatina. Y en el otro vamos a colocar suspiro limeño. ¿Listo, chicos? Todos vayan completando. Bien, vamos a hacer el conteo. ¿Cuántos comieron leche asada? ¿Cuántos prefieren leche asada? Miren. 15. 15. 15. Muy bien. Entonces, se supone que acá, a ver, chicos, se supone que acá yo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 15. Luego hacen los palotes. Flan, ¿cuánto prefirieron flan? 10. 10. ¿Cuánto prefirieron gelatina? 5. ¿Y cuánto suspiro limeño? 10. En total, ¿cuántas personas fueron? ¿En cuántos estudiantes fueron entrevistados de cuarto grado? Si sumamos, 40. Bien, chicos, 40. Eso sería el total. Bien, chicos, 40. Eso es lo que debemos hacer, chicos, cuando nosotros construimos una tabla. Acá tendría que poner, perdón, 10. Bien, 10. Acá sería 5. Y acá sería... Profesor, ¿todo esto está siendo grabado? Eso lo tienen que graficar ahí al costado donde está ese gráfico. La tablita. Hagan la tabla. Profesor, ¿todo esto está siendo grabado? Sí, también. A ver, dibujen la tablita que luego que terminen esto le voy a tomar una pequeña... dos preguntitas, un minuto, suficiente. Bien, chicos, terminen de hacer esta tablita. Terminen de hacer esta tablita de frecuencias. Profesor, mientras que usted estaba explicando, yo hice la tablita. ¿Cómo? Mientras que usted está explicando, yo ya profesor, hice la tablita. Profesor, yo ya hice todo, profesor. Ya. Los que han terminado de... Ahorita los voy a pasar una prueba para que me respondan. Son dos preguntas nomás. Pero no es para llenar tablas, son dos preguntas sobre... A ver si han... entendido. A mí me falta un poquito. Ya, terminen. ¿Puedes sacar la cámara? Ya. No veo la pizarra. Ya, ahí está. Bien, esa sería la tabla que debemos. Es fácil, chicos, hemos visto que una tabla de frecuencia nos sirve. ¿Para qué una tabla de frecuencia? Para organizar datos, ¿no? Donde la frecuencia
va a estar referida a las veces que se repite el dato. Por ejemplo, acá de Chazada, los estudiantes han preferido 15 estudiantes. Las veces que se está repitiendo, cuando yo he hecho mi encuesta, a ver, Lechazada, he marcado Lechazada, Lechazada, Lechazada. Luego los de Flan han sido 10, marcaba Flan, 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 10 veces. Gelatina, 5 veces. Suspiro, 10 veces. Entonces, eso de ahí, la frecuencia es las veces que se repite este dato. Las veces que se repite Gelatina, las veces que se repite Flan, las veces que me respondieron Lechazada. ¿Listo? Bien, chicos, vamos a hacerle una... Me van a mandar por WhatsApp o por Cubicol las dos respuestas a estas dos preguntas que le voy a hacer. ¿Ya? ¿Listo? Terminen para hacerle las preguntas. Ahí va. Solamente me dan la clave. ¿Ya, chicos? Ahí está. Bien, chicos. Solamente me van a enviar la clave. La primera pregunta dice, una tabla de frecuencia nos sirve para hacer una encuesta, organizar datos, saber cuánta población hay, definir una variable. ¿Para qué nos sirve una tabla de frecuencia? Para hacer una encuesta, para organizar datos, para saber cuánta población hay o definir una variable. Esa sería, solamente me ponen uno y la letra, ¿ya? La letra. La pregunta dos, uno de los elementos fundamentales para construir una tabla de distribución de frecuencias es la frecuencia. ¿Qué cosa es la frecuencia? Esta se define como el rango sobre el número de columnas, el número de una población, el número de veces que se repite un dato y o los valores de un gráfico de barras. ¿Qué cosa es la frecuencia? Ustedes tienen que marcarme qué cosa es la frecuencia que hemos visto en la tabla. ¿Listo, chicos? Solamente me mandan, ya saben, chicos, lavarse las manos, ¿ya? Y todos hacer su tarea y sus actividades que le están dejando los profesores. ¿Puedes acercar la hoja que no veo? Solamente me mandan la clave. Uno, la letra. Dos, la letra me la mandan por WhatsApp o por Cubicol. ¿Listo, chicos? Solamente me mandan la clave. Bien, nos estamos viendo hasta la siguiente clase del día de mañana que tendremos RM. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Chao, profesor. Chao, profesor. Bendiciones. A ver, ahí está Pedro Sagaste que se había salido. Pedro, lamentablemente ha llegado al final. Márcame rápidamente esta clave. Cualquiera de estas claves es lo que hemos hecho hoy día. Y me lo manda por WhatsApp. Pedro, he visto que recién has ingresado. No sé qué ha pasado. Quiero que me mandes la clave de la primera y la segunda pregunta. Rápidamente, te dejo medio minuto para que me respondas. Porque ya estoy cerrando. Ya, bueno, ahora sí. Nos vemos. Nos vemos hasta el día de mañana. Chao, profesor. Bendiciones. Ya, nos vemos, hijos. Nos vemos. Chao. Con su libro de RM. Chao.